Y hablando de la mona, ¿qué? Hay un video de la mona. La encontraba la mona. No, pensé que vos ibas a hacer algo con la mona. Vamos a ver el video de la mona. A ver. Por lo general son gentes drogadas. Bueno, ahora sí. ¿Qué vas sí, a hacer? Ahora hoy? Vamos. Bien. Sí. Bueno. Ahora vamos entonces. Sí. Bueno, hoy encontraron a la Mona Lisa, sí, ¿verdad? En un hotel de Florencia. Sí. Entonces a mí se me ocurrió cantar el twist del mono liso, porque no había una canción con Mona Lisa. Entonces hice como esa conexión. No sé si a vos te parece bien. A mí me parece mal. No, a mí me parece mal. Está la de Shakira, Mona Lisa. Grisela Rasco. ¿Cuál es la de Shakira, Mona Lisa? Te tienen sonrisa. La Mona Lisa. Bueno, pero no importa. Ya no la preparaste. No la sé. Sé la canción del Mona Lisa. Si ustedes quieren, yo la puedo cantar. Del Mona Lisa. No, del Mona Lisa no. Del Mona Lisa. Del Mona Lisa. De la canción del Mona Lisa. A mí me gusta cuando haces infantiles, Florencio. Esa canción, claro, pero es una versión. Ah, ¿una versión descocada? Descocada, sí, descocada. Sí, descocada. Y bueno, muy bueno, circense, la verdad es el saco. No tengo mucho más para decirte, no, sino que estoy feliz. Bueno, me alegro. Entonces, ay, que cantes y vas a decir, si estás feliz, allá, canta. Anda para allá. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá. Bueno, entonces, una versión. Hoy es, nada, se conmemora el día que se encuentra la Mona Lisa en un hotel de Florencia, pero nosotros, porque nos cagamos en todo, vamos a cantar una canción del Mono Liso de Mariana Walsh, que nada tiene que ver con eso. Pero, como siempre pasan cosas raras en este programa, siempre digo, no tengan arranco expectativa y les va a encantar. Bueno, Mono Liso por Florencio Varela. Anda para allá, bobo. ¡Qué presentación! Saben lo que hizo. Vamos. El famoso Mono Liso. A la orilla de una zanja. Dale. Caso vivo una naranja. ¡Qué coraje! ¡Qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. ¡Vamos rápido! A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el Mono Liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se lo aguardaran viva en el refrigerador. La naranja fue pasera de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírame con tenedor. Cuchillo, tírame con No sé qué pasa que en nuestra ciudad, no sé qué pasa que modi de sed. Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podés tomar. Dígame, solo quiero saber. ¿Cómo dices? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Anda para allá, bobo! ¡Hasta ahí! ¡Bravo, bravo! ¡Pero mirá qué bien! ¡Genio! ¡Genio! Muy bien. ¡Prolijo! ¡Ay, fue bueno! ¡Se supo la letra! ¡Ese era el tema! ¡Ensayado! ¡Ensayó! ¡Ay, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ese era el tema, maestro! ¡Florencio! ¡Bien, Florencio! La dejaste a la cotorra tan sorpresa como todos nosotros. ¡Una bien metió! Bueno, ahora sí, presentar nuestra invitadaza.